Manda, estamos aquí esperando el camión. Ya estamos esperando el bus para irnos. Vamos a ver qué pedo, cuál es. Para ir, ya saben, a Durango, qué lo que. Mañana. Agradecido con el de arriba. Ven al muchacho siempre probando pepino en todas sus presentaciones. Le estoy diciendo como le encanta el pepino al señor, no puede dejar de pensar en él. No mames, güey, al chile fui al baño y cuando me acordé el pinche todavía estaba sentado arriba del pinche esa pepino. Se argumentó más. No mames, qué puedo. Eso es de gente muy cochina. Hey, what's up a toda la bandera. Vaya, team ZHI, estamos listos. En el camión ya, en May también, en May Castillo. Ya listos en el camión hacia Durango. ¿Algo que decir, carajo? Hey, estamos listos para romper cortos, motherfuckers. Pa, pa, pa. Y para ganar. Sobre eso. Deseenos buena suerte. Good vibes. ¿Y los cómo sabemos de que es de primera clase, güey? Oh, claro, porque si pueden ver en este lugar, tiene un pequeño percherito. Ya, para que cuelgues ahí. La gorra, no. Fine. Pues su bandera, ¿cómo andamos? Ya estamos aquí a medio viaje. Alambre. ¿Qué porcentaje del viaje es? 25%. Como un 13%. Tenemos como un 13% de viaje, pero la esperanza muere el último. Vamos llegando a Ciudad Victoria. Pusimos el paro del cigarro y vamos a ver. No salimos ni en esta. y no venden encendedores en Ciudad Victoria. Hey, yo, what's up, bandera, ¿cómo andamos? Son las 3:30 de la mañana. Estamos en Monterrey, saca el cabrito. Atrapa locos bien modorros. Sacan una cheve, sacan una tecate. Aquí como maman tecate, carta blanca y eso más. Sacan unas carta blancas ahí de paro, ¿no? Grabando una gasolinera. Sí. Eres una vergüenza para la naturaleza. Hey, what's up, people, ¿cómo andamos? Estamos aquí ya en el aeropuerto. Estamos aquí. Pero porque andabas en el avión. Estamos aquí en la central de Durango. Sí, de Durango, Yucatán. No. Estamos esperando a la sirenita. Estamos esperando a Ariel. Venga por nosotros. Hey, what's up, bandera. Estamos ya aquí en la habitación del hotel en May Castillo. Kilos de Flow ZHI. Las meras pipas. Más pipas desde Tampico allá en Durango. Vamos a tomar un baño una hora más o menos y salimos al rol a ver qué tranza. Ready, muchas gracias por el apoyo a toda la bandita que nos ha tirado buena vibra ahí en las redes sociales. De corazón, muchas gracias. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo. Unos momentos después. Bandita aquí de Durango. Aquí venden joya, aquí no existe el squeeze. Hemos sido timados. El squeeze es el refresco, de cuenta la joya, el refresco de la coca, pero de Tampico. El León son los caballitos. ¿Se llaman caballitos? En Acapulco se llama Yoli. Oh, mira, pues ya está. Un poco de cultura, un poco de cultura. Jocó, ¿qué banda? Es un
es un cantante, güey. ¿Qué es el jocoque, César? ¿Eh? ¿Qué es el jocoque? Es como leche cuajada, güey. Dale jocoque, dale requesón, dale también el asadero. Lo que usted quiera lo vendemos de increíble. Hey yo, what's up, bandera, estamos aquí en el bar Juan Matador, Tranquilo, Sume Castillo, Viejo Mil Cronos. Aquí andamos, nos patrocinaron unos mezcalitos, uff, resabrosos. Vamos aquí pasando un rato, después vamos a ir al expendio 420 por un poco de sacatito. Un segundo después. Hey, qué tranza, homie, estamos aquí. Nada más y nada menos que en el expendio de 420. Uf, qué lugar. Miren nada más las vistas que tenemos. Hermosas vistas. Una promo de sativa, banda. Tres zurros por 200 varos. Hierba sativa, si pudieran olerla, güey. Si pudieran olerla, güey, se mean, güey, el chile. No manches. Bandera, miren nada más. Qué bonita. Qué bonito paisaje tengo aquí. Estoy en el expendio de 420. Aquí vendemos mota, venden de todo. Y miren nada más. Tres churritos de cannabis sativa por 200 pesos. Uf, tres pre-roles de cannabis sativa por 300 pesos. No te entendí ni verga, no sé inglés. Y esta se llama Kanyak. A ver, pon la manita allá atrás, güey, para que enfoque, güey. A ver, pon la manita allá atrás, güey, para que enfoque, güey. No, la manita, güey. Ahí está. Este es Kanyak. Está en 150 este pre-roll. Pero la muchacha que me lo vendió me dijo que me iba a poner, uff, que con uno para todo el día. ¡Qué hermoso! Chato puñet. Yo voy a volar en la escalera. No, 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 no sé si por caerme o por estar mira, mamá, se cancerbero. Yo me he caído en la escalera. Esto lo aprendí de Venezuela. Para el. Pues no, jóvenes. Llevo el plátano. Llevo el plátano para. Es la mera banana, güey. Es lo que no saben, güey. Sepa. Ey, qué tranza, negros. Se metieron, ¿no? ¿No sabes? ¿No los vi? O sea, ¿vinieron a Acapulco? Sí, llegaron aquí caminando, güey. A cualquiera de Acapulco. Ah, chingate. Este juego no está chido. ¿Desde cuándo el gacho Claudio se cree que en el hip hop tiene una vida? Oh, ya no me acordaba de eso. Rapeó bien calco, ¿sí?
el día de hoy están corriendo por mis venas. Pero cabrón, espera, por más que te pongas rosa, aquí yo soy la estrella. Estos son monjas, oraciones practicando, pero sorpresa, una poca hoy salió de Durango. ¡Salió de Durango! ¡Ay, que es un buen obra! ¡Barra! Ahora mismo aquí está prohibido el paso por mala o por un impacto de bala. ¡Les falló el soccer! ¡Gracias!
presentes. Suenan de plaza a plaza y suenan de banqueta a banqueta. Los escenarios los están esperando. Saludos aquí de La Matista, desde la plaza de CDMX. ¿Qué traza? Aquí Ari Carrillo desde Ciudad de México. Quiero mandar un saludo muy grande a Perros de Agua Estudio desde Tampico. Vean todo lo que hacen, checa su contenido y ojalá nos veamos pronto. Cuídense aquí. Hey, ¿qué traza, negros? Desde la 186, el hombre de las seis siglas, que en realidad son ocho, el B26. Hermano, hoy los perros te hacen cruzar el río. Los Cholospincles están en la casa. Un fuerte saludo para el estudio más duro, donde los perros van en agua. ¡Humboldt! ¡Yeah! No me lo van a creer. Hay un picafresa gigante, literalmente dice ahí, picafresa gigante. Picafresa duranguense, Ey, 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 aquí lanza el lirical, quiero mandarle un saludo a los hermanos de PDA Estudios, espero todo esté bien por ahí. ¿Cómo está toda mi gente por allá de Perros de Agua Estudios? Espero que se la pasen un chingón, acá potente, un saludo, éxito. Ey, 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 un saludo para Perros de Agua Estudios de parte de Jay Sonico, bro.